Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo un nuevo video comentario. Vamos a ir con la cuarta partida ya de la octava semana, la última de la KCM 2021 temporada 4. Y tenemos a Mubi que viene de ganar a nuestro amigo Sai contra Barracks el Terran. Ojitos Barracks, así que vamos a darle cara al tema, vamos a la partida, ponemos ahí musicote. Tenemos la parte superior derecha de color azul, tenemos al Terran, a nuestro amigo Barracks. Y en la parte inferior izquierda tenemos a Mubi en Eclipse, el Protoss de color rojito. Así que bueno, todo normal por ahora. Vemos Gategas por parte del Protoss, vemos Barracagas por parte del Terran. Es un mapa de posición, así que podría haber habido algún tipo de sorpresa. Pero por ahora, pues no ha habido nada de esto y bueno, todo muy, muy tranquilo. Así que sin mayores contratiempos. Y bueno, vamos a ver qué pasa porque tenemos allá al Protoss que parece que bueno, va a poner un nexo muy rápido, tratando de abusar un pelín que el rival todavía no ha explorado. Va a tratar de meter un nexo rápido y bueno, tratar luego de defender con Solet y demás. Vamos a ver qué hace Barracks porque hay muchas veces puedes hacer un Manker Rush. Este nexo, a pesar de que vaya después del agate, muchas veces es igual de débil contra un ataque que el nexo primero casi, o sea, porque realmente hacer un Celotis, sobre todo si ya han sacado rápido la fábrica, te pueden apretar un poco y molestar. Vamos a ver si es lo que sale a molestar un poquito por parte de nuestro amigo Mubi. Y bueno, parece ser que por ahora llega ese Stevie para ver el nexo, va a verlo perfectamente. Y el Terran aquí tiene dos decisiones que tomar. Una de ellas es mantener la presión con Vultures y otra de ellas sería poner la expansión rápida y tratar de igualar. Vamos a ver cuál de las dos hace. Parece que sigue sacando Marines, así que posiblemente decida jugar un pelín agresivo, aunque no es tampoco 100% de esto cierto, ya que el Xelot va a venir y Marines necesita, así que vamos a ver cómo le pegan un poco de metralla al Xelot, ahí intentando marear un poquito muy, pero por ahora vi la metralla del jugador Terran que consigue quitarle todos los puntos de escudo al Xelot, que ya está regenerando un poquito ahí ya. Y vemos que sigue viendo Marines el primer Vulture, así que posiblemente Barracks se lance al ataque. Y a ver cómo defiende aquí nuestro amigo Mubi, que está metiendo una segunda gate. Obviamente va a empezar a sacar algún dragón. Y ya vemos ahí el ataque por parte del Terran con varios Marines, un Stevie. Y bueno, intentando poner en problemas. Ahí salen muchos más, 10 Stevies que saca. Normalmente sacan 8, pero cuando el rival te hace el agate primero, pues quizás inviertes un poco más de Stevies para poder hacer el daño. Al final lo que quieres es poner un Banker y cancelarle la base del Protoss, así que vamos a ver si Barra lo consigue. Si esto no funciona bien, posiblemente el Terran pierda la partida. Si funciona, se quedaría por delante. Así que nada, vemos ahí ese Xelot cómo le pega al Stevie. Parece que lo mata. Barra que no consigue demasiado por ahora. Y ya vemos cómo llegan todos los Stevies. Los Marines también. Vemos el otro Stevie que va para atrás. Y nada, tenemos aquí un poco al Protoss saliendo un pelín a recibir estas unidades. Vemos ahí el Vulture cómo pega los Xelot para tratar de quitarle la mayor vida posible. El Vulture que tiene que correr. Vemos ahí cómo los Xelot le aprietan un poco. Pero el Vulture está atacando fuertemente ese Xelot para quitarle la mayor vida posible. Los Stevies que se lanzan a por el dragón que ya casi ha matado al Vulture. Pero vemos ahí cómo no paran de caer las unidades del Protoss. Y va a caer ese otro dragón. Vamos a ver si Barras consigue meter un Banker. Porque si no metes un Banker, no vas a ganar. Tienes que meter un Banker ahí. Vemos ahí cómo ataca un poco los trabajadores. Pero aquí de nada vale matar dos o tres trabajadores. Porque Barras se saca mucho. Así que realmente lo que necesitas es un Banker. Vemos ahí cómo siguen apretando los dragoons. Consigue salvar la mayor parte de las unidades del Protoss por ahora. Ahí está el Banker de Barracks al toque, puesto la rampa. Y vamos a ver si es capaz aquí de mantener con vida sus unidades. Siguen llegando Marines Vulture por parte del Terran. Que vemos que ha perdido ya bastantes trabajadores, pero por ahora mantiene un buen número para poder reponer en caso de que le maten el Stevie que está construyendo el Banker. Vamos a ver que cae un Marine, pero está a punto de cerrar ese dragón que vi lo encierra ahí. Y vamos a ver porque ahí puede meter el Marine el Banker. No, no lo mete. Cuidado porque ha perdido el último Marine. Llega otro más, pero cuidado porque ese Marine no va a tirar ni de coña el nexo. O sea, ese Marine no hace prácticamente daño. Vemos ahí que cae un dragón. Cuidado porque aquí no sé qué hace muy tanqueando con los dragones. Creo que quiere intentar evitar que lleguen más Marines al Banker. Qué buena decisión, tío. Tanquear ahí con el dragón, ya que solo hay un marine por ahora. Mientras que me cargo los vultures para que no pongan minas. Y encima voy a intentar que no llegue ningún marine más. Aquí lo que está haciendo con los dragones es tratar de que el marine no se cuele un segundo en el banker. Vemos que ya tiene dragón rage. Y la partida va a ser para Mubi rápidamente. Y Barracks, que creo que va a tener que dar el chichi. Porque aquí Mubi no tiene ya nada. No tiene. O sea, perdón, porque no tiene ya. No, no, no tiene civis ahí. El Banker ha caído. Mubi que salva al Nexo con mucha vida. Tiene 4 dragón rango. Y sí, es verdad que ahora Mubi tiene que sacar en cualquier momento el observador para poder salir un poco al ataque. Pero
Barrax se ha quedado muy por detrás, ha perdido muchísimos trabajadores y encima Mubi rodea con la Dragón. Qué maravilla para esa, para esquivar las minas. Así que ojito porque Mubi está jugando realmente bien. Y bueno, aquí vamos a ver si consigue llegar a la base del Terran antes de que pueda plantar las minas. Yo creo que le ha visto ahí ya Barrax a Mubi, por lo tanto planta un par de minas ahí. A ver si Mubi se da cuenta de esto. Y quizá va a mandar un dragón delante para intentar tanquear todas las minas y luego tratar de pasar. Vamos a ver cómo empiezas a activar varias minas. Cuidado porque ahí tiene que dar el pasito del dragón. Cuidado porque tiene que dar el pasito del dragón. Ahí vemos cómo pone la mina, las posa. O sea, pero los dragones. Cuidado porque el marino puede caer. Cuidado, uf, cuidado, cuidado porque se juega. Uf, mina que se zampa. Cuidado porque otra mina que se zampa. Se zampa dos minas. Aquí tiene que tener mucho más cuidado Mubi con lo que hace. Tiene que utilizar el pasito del dragón. Otra que se zampa, ¿no? Esa la desactiva. No sé cómo intenta hacer el pasito del dragón. Ahí ataca el Vulture. Vamos a ver si consigue hacer el pasito del dragón de nuevo. Parece que quiere rodear el Terran aquí en los dragones. Y cuidado porque la mina se la zampa. Así que Mubi que pierde la dragón. Sí, parte de la ventaja que tenía. Ya que se ha precipitado un poco en el ataque. Y en vez de hacer daño, pues ha perdido toda la dragón. Si ahora, sinceramente, Barrax puede poner otra base más. Y Mubi no va a hacer mucho. Así que vamos a ver si Barrax mete una tercera. Un tercer command. Pues lo va a meter. Qué huevazos, tío. Qué bien, Barrax, tío. Qué huevos ahí, muy bien jugado, muy bien visto. Tercer command, has perdido la mayor parte de tu dragón. Vas a tener que salir cuando tengas un salvador. Mientras me da tiempo a plantar quizás un bunker si hace falta. A tener este tercer command para recuperar los trabajadores que tengo de menos. Y muy buena jugada por parte del Terran. Vemos aquí a Mubi que va a ir a carries. Y si sí, es posible que le dé tiempo, pero el Terran va a estar a tres bases cuando él solo está a dos. Y esto significa que debería tener suficientes Goliaths como para poder manejar la situación. Así que nada, me está gustando cada vez más la posición de Barrax. Y eso que al principio parecía que estaba perdida, pero el matar esos dragones y luego poner la tercera me parece una maravillosa manera de volver a la partida. Y bueno, Mubi se la va a jugar con los carries, que tampoco está mal, ni mucho menos. Y si me queda bien, podría ganar la partida perfectamente. Pero creo que de estar en una posición muy ganadora, pues ha pasado a estar en una partida igualada, incluso en la que el Terran podría tener ventaja. Así que vamos a ver, porque todo esto depende de que Mubi no vea rápidamente esa tercera y obviamente de que Barrax pueda mantenerla con vida. Si de repente el Terran aquí consigue, o sea, pierde la tercera porque Mubi sale rápido y bueno, pues consigue matar ahí a Barrax, esa base, pues obviamente el Terran se quedaría por detrás, ¿no? Ahí parece que la ha visto ya con Observador, así que cuidado porque Mubi podría el ataque. Con esa dragón, no hay mucho tanque por parte del jugador Protoss, así que, o sea, perdón, por parte del jugador Terra, así que el Protoss podría intentar apretar con algún dragón que otro. Vamos a ver cómo avanza. Y cuidado porque Barrax ahora va a tener que defender una base muy complicada. Vamos a ver cómo se lo monta aquí. Parece que Mubi ha estado muy atento de la jugada y lo ha visto suficientemente rápido como para apretar. Intenta entrar por aquí Barrax, pero vemos que hay un montón de dragones. Tapona más aún una entrada por si acaso el Protoss para tratar de mantener todo defendido. Y sí, en la natural no creo que caiga, pero ¿cómo vas a defender la tercera base? Va a ser casi imposible. Así que todo depende un poco de. Ahí no hay, no hay tanque, no hay tanque, tío. En la tercera, así que aquí va a subir Mubi la tercera y va a ganar, ¿no? O sea, va a poder matarla. Aquí se parece que se tira natural, hay tres tanques, ¿eh? Yo creo que es un error, veo tres tanques, un bunker. Yo no me tiraba ni de broma, iba directamente a la tercera. Vamos a ver porque parece que muy le gusta pelear un poco ahí en la barraca, en el bunker. Cuidado porque puede tirar el bunker ahí del rival, vemos que lo repara ahí bien Barrax. Y cuidado porque ya ha perdido un dragón. Y todavía Barrax se le, la tercera se le termina fácil, ¿eh? Cuidado porque va a perder un tanque y el Terran. Parece que tiene problemas y ¡paf! Adiós al tanque. Bien hecho por parte de Mubi que consigue ese primer tanque. Y ahora sí que va a atacar por fin esa base extra que comentábamos. Ahora por fin la va a intentar apretar. Barras que intenta taponar, pero no hay manera. Y aquí la tiene que levantar. Vemos ahí como los dragones empiezan a dar bastante cariño a ese Command Center. Y a ver si la va a defender o no aquí el jugador Terran. Porque va a estar muy complicado. No sé cómo muy mueve el dragón un poquito para tratar de meter el máximo daño posible. No sé cómo sigue migrando para tratar de que el Command caiga. Y cuidado porque tenemos incluso una Sattel ahí. Que como lleve un River dentro puede reventarlo. Y cuidado porque cae el Command de Barracks. Y muy con ventaja. Muy con mucha ventaja ahora. La jugada arriesgada no le funcionó a Barrax. Parecía un poco greedy. Pensé que iba a tener algún tanque antes, pero no. Y aquí ya tenemos a la Protoss con tres bases, con la salida de carries y encima con una Sattel que puede molestar muchísimo aquí al Terran. Así que lo siento, pero no tiene buena pinta para el jugador Terran. Y bueno, con esto los Protoss se ponen un poco por encima. Recordad que los Protoss tienen que quedar primeros y hacer que los Zerg queden últimos. Así que mucho ojo porque. No va a ser nada fácil, ¿eh? Nada fácil. Vemos ahí un poco cómo tenemos ahí al Protoss ahí con los carriers y. A ver por qué.
Tenemos ahí otro gas puesto por parte del jugador Protoss, sí. A ver, porque quiere ir a estos carriles muy, muy rápido. Y aquí estoy haciendo cuentas un poco. Y si Mubi gana al Terran, ¿vale? Si Mubi gana al Terran, a Varrax solo quedaría Light. Y luego, imaginaros que Mubi sigue ganando y gana, por ejemplo, a Solkill. Y luego Mubi tendría que perder aposta contra el Terran para que el Terran gane al Zerg que queda. Y luego el Protoss que quedaría, que sería Snow, gane a Light. Creo que estoy haciendo bien las cuentas, pero como el equipo Protoss quiere que el equipo Terran quede segundo, creo que tendría que dejarse ganar Mubi después para ver si luego Light consigue matar a... O sea, ahora no todavía, cuando le toque vencer el siguiente Terran, para ver si consigue que el Zerg quede último. Recordar que el primer equipo, el que gana la jornada, queda segundo. El que queda segundo se lleva un punto. O sea, 2 puntos para el primero, 1 punto para el segundo. Y el tercero no se lleva nada. Por lo tanto, como está 2 puntos por encima el equipo Zerg del Protoss, el equipo Protoss necesita que el Zerg no sume ninguno. Él lleva solo 2 puntos. Y como está mejor en el overall de victorias-derrotas, pues debería poder pasar por encima del Protoss en caso de que esto pase. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, porque tenemos aquí ya a Varrax, que intenta todavía ganar la partida, pero está 50 por la por debajo. Tenemos carry por parte de Mubi. Vemos ahí cómo, bueno, todavía no tiene muchos. Cuidado, porque obviamente la manera más tonta de perderlos es ahora, cuando tienes pocos y no puedes hacer daño. Vemos ahí cómo las barracas, o sea, por la dragón, se intentan mantener esos Goliath a raya. Ya llegan dos carries más, parece ser, por parte del jugador Protoss, ahí intentando matarlo todo. Y bueno, el Terran, que tiene que replantar esa tercera, lo sabe, que cuanto más tarde, peor va a ser para él. Así que mejor ahora que solo 4 carries antes de que haya 6-8 con 8 intentores cada uno. Y cuidado, porque aquí el Protoss puede enganchar muchos tanques gratis. Vemos ahí cómo ataca el primer tanque, prácticamente muere gratis. El segundo tanque, que también parece que puede caer muy fácilmente. Así que mucho cuidadito, porque no tiene buena pinta. No tiene buena pinta para el jugador Terran. Ahí le van a poder atacar a más el Coman. Y a ver qué lleva el Asate. Como un River, ahí lo revienta todo. No es un Xerath, dos Xerath, para intentar molestar un poco. Vamos a ver por eso, tres Xerath. Y ahí los Goliath intentan pegar a los Carrier, pero cuidado, porque los Carrier ven un tanque suelto y lo podrían matar. Vemos que ataca y llega de la rampa. Luego hay otro Goliath un poco más suelto, otro más suelto. El tanque que lo matan, el Goliath que va a caer también ahí. Como vemos, y poco a poco perdiendo todo. Barracks, otro tanque que cae. Siguen cayendo tanques del Terran. Y ahora va a llegar con todas las Dragoons a reventar la posición. Otro tanque más que cae. Sí, puede caer a lo mejor un Carrier, pero se va a quedar sin tanques el Terran. Por lo tanto, la dragón van a reinar un poco en esta zona. Vemos ahí que cae el último tanque. Hay otro más en la parte trasera, pero no hay nada que hacer. Chichi por parte de Barracks, que se rinde. Así que Mubi, que consigue la victoria. Y nada, partida muy bonita, con un early Jarrass que no funcionó para el Terran y que definió bastante la partida. Luego tuvo un riesgo, pero no funcionó. Y nada, el resultado es que el Protoss gana. Y nada, como siempre, si todavía no has hecho, dale un like aquí muy grande al vídeo. Y suscríbete tanto en mi vídeo como en el de KCM. Recuerda que el de KCM lo tienes en la descripción del vídeo. Y ponle un comentario bonito aquí, o dale al pulgar al KCM, te quiero, lo que sea, ¿vale? Para echar una mano ahí a KCM, que se le ocurra un montón. Así que nada, dicho esto, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.